Sé que vamos a hablar de esta artista, la conocemos hoy, pero esto no va a parar. Aquí va a haber tela por donde cortar y la descubrimos hoy, pero será una de las artistas que más conozcamos de Chile. Me llama la atención que ella se presenta no como una artista chilena. No, ella hace hincapié en su color de piel. Parece que es importante para su carrera mencionar que es una afrochilena. Yo quiero que usted vea porque está galardonada y le han otorgado un premio. Mire para acá. Hola mi gente hermosa, mi nombre es Luta Cruz, soy cantante y compositora afrochilena y les vengo a contar de qué he ganado la nominación Mejor Artista Proyección del Año. Estoy muy agradecida por sus votaciones, por su cariño. También quiero agradecer a la página Chilean Queen Playlist por crear estos espacios de visibilidad. Sin duda este es un hecho histórico. Es primera vez que una mujer afrochilena y barbuda gana unos premios de esta importancia. Estoy muy contenta porque eso significa que se abren los caminos, no solo para mí, no solo también para personas afrochilenas, sino para todo el mundo. Les invito a escuchar a los tremendos artistas que han estado dentro de estas nominaciones y han sido ganadores y no ganadores. Sin duda se van a sorprender. Les mando un besito y muchas gracias por hacerme ganar en estas tremendas nominaciones de los premios Win Awards 2023. Bueno, pues es la primera vez, cito las palabras de la señorita, es la primera vez que una mujer afrochilena y barbuda es nominada y ganadora de este premio. Realmente es la primera vez que yo veo una mujer barbuda. Yo te digo la verdad, coño, es hermana y ellos. Ah, no, de Lester Hamlet. Digo, Lester Hoja. Ay, ya no me acuerdo. Es que Lester, hace rato no sabemos de él. De Lester Hoja. Sí, es verdad que se parece. Pero, díganme. Porque a lo mejor soy yo que soy un hijo de puta. Pero díganme ustedes. Ya no es que tú eres un artista de mi género la primera vez, que un artista como yo, que viene de abajo, que no sabe nada, o que estudió en un conservatorio, o un artista como yo que nunca se valoró, nunca pensó que iba a ganar un premio y lo he ganado, y qué éxito y gracias. No, 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 es importante resaltar. Afrochilena, el color primero, más que artista, más que todo. Afrochilena y también una mujer barbuda. Yo la referencia que tenía de las mujeres barbudas era antiguamente que las anunciaban en los circos y en las cosas. Y era como una situación, tú sabes, rara, diferente. Pero bueno, ahora esta artista se nos presenta con sus propias palabras como una afrochilena mujer barbuda que, bueno, con su talento ha logrado ser nominada y ganar el Queen Awards. No, ella está afeitada. A lo mejor Zoe tiene barbudo otra cosa, pero esta mujer siempre ha estado depilada. Zoe, te tendrías que dejar la barba. Ahora que esto es tendencia, yo tú me dejo. No, la barba no. Yo tú, Zoe, me dejo unas patillonas. Tipo guagüero. ¿Tú te imaginas cómo se vería Zoe Valdés con unas patillonas así? Zoe, date, háztelo. Déjatelo, dale, date ese gusto, mami, por favor, porque mira, con este moñito se le vería bien los dos patillones así, pero de los grandes, tipo barbero que llegaba aquí a la boca, grande, unas patillas anchas. Dale, Zoe, dale, mi vida, dale, besito. Bueno, nada, si tú te depilas a cada rato, si tú eres de las mujeres que están preocupadas, que a mí me sale un pelito por aquí, psst, deja eso. No te lo saques más, no te depiles, no uses pinza, no uses wax, no uses nada de eso. Déjatelo crecer y sé la mujer del pelo que le cuelga. Y cuando tú no te nominen a un premio, tú dices, claro, no me nominan porque soy una artista que tiene solo un pelo en el bigote. Y ya te sientes discriminada y pa'l carajo. Sadie la niña. Creo que te vas a tener que dejar la barba para llamar la atención porque, oye, Mira que luchas tu yuca, pero la gente no acaba de descargarte como va. La gente siempre te descarga para atrás. Mira a nuestra artista que nos encanta y que vamos a recibir en este programa siempre. Todo lo que tengas para decirnos, mujer barbuda, artista afrochilena. Aquí, ya te lo dijo su nombre. ¿Dijo su nombre? ¿Es un nombre? No, no, vuélvelo a poner. Yo no sé, yo no oí el nombre. Deja ver. Hola, mi gente hermosa. Mi nombre es Luta Cruz. Luta Cruz. Luta Cruz. Luta Cruz. No lo escuché al principio. Yuca cruda. No, Luta Cruz. Luta Cruz. Bueno, pues Luta Cruz, mi vida, este programa es tuyo. Todo lo que tengas para decir. Busquen ahí a Luta Cruz cantando algo. Porque seguramente tiene un talento. Es una cosa monstruosa. Debe cantar algo como un soul. Yo la veo así, barbuda. Y lo que me da es soul, lo que me da es jazz, lo que me da es una fusión de ritmos, una cosa. Deja ver cómo suena. Quiero crecer y saber elegir. Sí, es una fumeca. Es una fumeca, es una fumeca. Ya no vaya a ser que nos demande la mujer barbuda, nos joda el programa. Gracias, Luta Cruz, esperamos todo. Mira, es más, que tengo para ti, Luta, porque me caíste bien. Me gustaste, me gustaste. A mí las barbas me gustan y me gustaste, Luta. Tengo para ti un featuring.